Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Interludio 1. Capítulo 10. Interludio 1. Era un cálido día de otoño, algo inusual a estas alturas del año, por lo que la reina de Ski aprovechó la oportunidad para abandonar los confines de su castillo y una cantidad irrazonable de papeleo allí, para entrenar a sus discípulos en las costas de su isla. Y no, Skatach no estaba eludiendo sus responsabilidades, por mucho que la llenara de pavor la idea de pasar horas interminables sobre la montaña de pergamino que nunca menguaba. Tenía su reputación que defender y discípulos que supervisar. Era tan crucial como administrar su reino. Sí, definitivamente, asintió para sí misma mientras se apoyaba en su lanza de entrenamiento. Observó cómo se mezclaban los guerreros bajo su tutela. 20 hombres de distintas edades, desde niños apenas llegados a la edad adulta, hasta veteranos experimentados, con barbas plateadas, se ejercitaban y conversaban en pequeños grupos. Al fin y al cabo, era un momento de descanso, un momento de descanso después de horas de intenso entrenamiento. Algunos dedicaron ese tiempo a repasar lo aprendido, practicando posturas y técnicas. Otros simplemente hablaban con sus amigos, bromeaban y reían, permitiendo que el día soleado aliviara sus doloridos músculos. El sonido de las conversaciones y las olas, rompiendo suavemente las costas de esquí en una agradable tarde de otoño, llenaron el aire de un ambiente sereno. Por alguna razón, eso la hizo sentir nostálgica. Vagas impresiones de tiempos más felices flotaron en la parte posterior de su cabeza, recuerdos medio olvidados, haciendo que su pecho se oprimiera como si una mano invisible estuviera apretando su corazón. Skatach suspiró y sus ojos recorrieron a los guerreros que descansaban. Ninguno de ellos se acercó a ella, mantenidos alejados por un aura de melancolía que colgaba sobre sus hombros. No estaba cansada, podía pasar días enteros sin descansar y esa pequeña cantidad de ejercicio no le molestaba en absoluto, pero sabía que no era una humana normal. Con magia en sus venas y una bendición de las hadas sobre ella, podía considerarse especial, ya que no muchos podían presumir de lo mismo. Fue superdotada, tanto por las circunstancias de su nacimiento como por diversas personas a lo largo de su vida. Ella era realeza, y solo eso la colocaba por encima de casi todos los demás humanos. Su talento con la lanza ya se consideraba legendario, incluso si pensaba que trabajaba tan duro como cualquier otro guerrero para lograr sus habilidades. Recibió regalos tanto de mortales como de hadas. Una princesa querida. Sin embargo, a pesar de su suerte, la tragedia siempre pareció seguirla. Bueno y malo a partes iguales. Se negaba a creer en el destino, pero a veces se preguntaba si el mundo estaba gobernado por su mano invisible. Desde los días de su infancia, cuando perdió a su familia y ganó a su maestro, hasta los días devastados por la guerra de su primer gobierno. Una y otra vez, evitó la muerte por el más mínimo margen, siempre avanzando, batalla tras batalla. Sola y con la ayuda de otros hasta que las costas de Skye se tiñeron de rojo de sangre y ya nadie se atrevió a desafiarla. Aunque algunas decisiones la atormentan hasta el día de hoy. Miró hacia un lado, hacia un acantilado en la distancia. Una imponente pared vertical de piedra oscura, que domina el mar desde tiempos pasados y proyecta una sombra sobre la playa de grava que se encuentra debajo. Pero la sombra allí era más que una simple sombra. Allí yacía una mancha oscura de tenue oscuridad, como aceite negro filtrándose de la tierra. Se escondía del sol, en lugares oscuros, en grietas profundas, pero no necesitaba sus ojos para verlo. Skatach podía sentirlo. Una conexión débil, apenas perceptible. Pero esa sombra no estaba sola. Por todo Skye se fueron acumulando sombras que descendían desde el resto de las islas. Menos ahora que en los días más oscuros de la guerra, pero sin parar. Un río interminable de oscuridad, y podía sentirlos todos. Su resentimiento y dolor, odio y miedo. Espectros del pasado, meras sombras de guerreros muertos. Fantasmas llenos de arrepentimientos y rencores. Tan débiles que los humanos normales ni siquiera podían sentirlos, salvo una concentración inusualmente grande. Pero cada día llegaban más, acumulándose en Skye. Todavía podía recordar esa noche, lo que respondió a sus oraciones. Una figura envuelta en sombras flotaba ante una joven de cabello púrpura.
La vaga silueta de un humano vestido con una túnica, oscurecida por una neblina oscura. No podía decir si era hombre o mujer. La única parte visible de su cuerpo era una sonrisa espeluznante, una sonrisa cruel burlándose de ella y tranquilizándola al mismo tiempo. Skatach solo pudo mirarlo fijamente, con el miedo apoderándose de su corazón. Sabía que no era un hada como su maestra, sino algo mucho más peligroso. A pesar de su presencia asfixiante, no podía sentirlo en absoluto, como si sus ojos cansados le estuvieran jugando una mala pasada. Su pequeño dormitorio parecía expandirse hacia el infinito detrás de él, un abismo de sombra sin fin. «¡Qué pobre niño!», dijo la figura, su voz suave pero penetrante como el sonido del acero chocando contra el acero. «Ruegas y ruegas, pero tu guardián no te responde. Dime, ¿buscas poder para derrotar a tus enemigos? ¿Magia para derretir la carne de los huesos? ¿Fuerza de los brazos para separar miembro a miembro?». La figura hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza. «Incluso si pudiera oírte, no te lo concederá. Sus dones son más una maldición que los míos. Yo, al menos, puedo ofrecerte conocimientos que salvarán a tu gente ahora mismo». Ella tragó saliva, la esperanza mezclándose con el miedo como una bilis amarga en su lengua, ¿y qué tendría que dar a cambio? La sonrisa de la figura no cambió, pero un escalofrío recorrió la espalda de Skatach. ¿Dar? Nada. Simplemente, guarda algo para mí. Por un corto tiempo. Y cuando tu historia termine, te daré la bienvenida a mis tierras, guerrero de Skye. Entonces hizo un trato con esa cosa y se comprometió a proteger la Puerta de las Sombras, una entrada a su reino, supuso. Sin embargo, los espectros, las sombras que se arrastraban hacia Skye, se acumulaban y nunca llegaban a estas puertas. Se preguntó si sería así hasta que muriera y abriera las puertas para cruzar al otro lado. Los gritos de los jóvenes alborotadores llamaron su atención, disipando sus oscuros pensamientos. Tres de sus discípulos caminaron hasta la orilla, hundidos en el agua hasta las rodillas, cada uno con una lanza en la mano. El cuarto fue el origen de la conmoción, habiendo perdido el equilibrio en la grava suelta y caído a las olas ante las risas de sus compañeros. Luchó por levantarse, maldiciendo a los hombres que reían pero sin calor en su voz. Parecía que estaban intentando pescar un pez, pero claramente, ninguno de ellos era pescador, sus intentos con sus lanzas utilizaban habilidades destinadas a matar a otros humanos en el campo de batalla, no a pescar bajo el agua. Pero su buen humor pareció contagiar a sus otros discípulos a medida que más hombres se reunían para probar suerte. Pronto se convirtió en una competencia. Una línea de guerreros lanzaba lanzas a las olas, tratando de atravesar a los esquivos animales. No estaban teniendo mucha suerte, y Skatach estaba seguro de que 20 hombres que agitaban las aguas ahuyentaban a la mayor parte de la vida marina. Aún así, no se desanimaron, animándose unos a otros, los pocos afortunados alardeaban en voz alta con pequeños peces pegados en las puntas de sus lanzas. Skatach negó con la cabeza pero no pudo evitar sonreír un poco. Actuaban como niños, pero a ella no le desagradaba este lado de sus discípulos. Todos eran guerreros valientes, talentosos a su manera, pero eran más que eso solos. Conoció a algunos hombres verdaderamente estoicos en su vida, imperturbables ante cualquier cosa que enfrentaran, pero siempre le dieron una impresión de soledad. A veces era mejor satisfacer deseos más simples. O tal vez fue la influencia de su maestro sobre ella. Aún así, si estaban todos tan aburridos, era necesario hacer un ejercicio más estricto. «Maestro». Uno de los hombres gritó. «¿No vas a probar suerte? Beor dice que no podrás pescar ni un solo pez». «¿Qué?». El hombre en cuestión, Beor, agarró al altavoz y lo sacudió presa del pánico. «Estás tratando de involucrarme en algún régimen de entrenamiento infernal». Se volvió hacia Skatach. «Maestro, no escuche sus mentiras. Estoy seguro de que ningún pez podrá derrotarte». Divertido pero ocultándolo, Skatach levantó una ceja cuando el rostro de Beor se puso rojo al darse cuenta de lo que acababa de decir. «Oh, ningún pez puede derrotarme, ¿dices? Eso espero, o debe haber peces aún más fuertes por ahí que el monstruo marino que maté recientemente». «Correcto. Eso es lo que quise decir, maestro. Ningún monstruo marino puede igualarte.
monstruo marino no, sería mentira decir que no estaba interesada en unirse a su pequeño juego. Fue un poco divertido y ella también quería probar su habilidad. Si la vieja Meria todavía estuviera presente, probablemente le diría que actuara según su edad, pero incluso cuando estaba envejeciendo, todavía no se sentía vieja y, además, algunos de sus discípulos eran mayores que ella. Se quitó las botas y caminó hacia la fría marea entre los aplausos de sus discípulos. La competencia se convirtió en un espectáculo repentino, un semicírculo de guerreros risueños haciendo apuestas e incitando a su maestro. A pesar del clamor, había bastantes peces en las olas, nadando perezosamente de un lado a otro. Las aguas que rodeaban Esquille siempre eran abundantes, algo de lo que Skatach se alegraba. Se detuvo en aguas poco profundas, que le llegaban hasta las rodillas, levantó su lanza y trató de permanecer lo más quieta posible. Nunca antes había intentado algo así, pero permitir que el pez se acostumbrara a su presencia y se acercara a ella parecía una buena idea. Ella desconectó de la multitud y se quedó quieta como una estatua. Pronto, pequeñas formas negras se lanzaron a su alrededor en rápidas ráfagas, pero esperó por algo más grande. No serviría simplemente atrapar cualquier cosa. Ella quería algo impresionante. Unos minutos más tarde, el agua estaba repleta de vida marina y Skatach se puso tenso, preparándose para atacar a un espécimen particularmente grande. Con un movimiento suave, su lanza golpeó el agua sin una onda que mostrara que había salido a la superficie. La mayoría de sus discípulos probablemente ni siquiera vieron su movimiento y, sin embargo, cuando levantó su lanza, no se encontró ningún pez. En cambio, la punta vacía de su lanza de entrenamiento brillaba al sol. Observó en el repentino silencio cómo a lo largo de la costa los peces huían hacia las profundidades dejando la costa sin vida. «Ah, no se preocupe, maestra», dijo uno de los hombres detrás de ella en medio de un silencio incómodo. «Es más difícil de lo que parece. Mi papá me enseñó desde que era pequeña y todavía no puedo hacerlo ni aunque mi vida dependiera de ello». Skatach no le respondió. Seguía mirando hacia adelante y con una expresión severa en el rostro. El pez huyó antes de que ella hiciera su movimiento. Todos ellos. Ella ignoró a sus discípulos, concentrándose en los alrededores. No podía oír ni un solo animal. Ni pájaros en el cielo ni nada en la tierra. Incluso el viento pareció detenerse, contribuyendo a la inquietante quietud. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Siguió buscando la fuente del sentimiento, escaneando el horizonte. No parecía mágico, pero ninguno de los hombres detrás de ella notó nada. Finalmente, sus ojos se posaron en un pequeño punto negro en la distancia. Algo caminó por la orilla de Skye, dirigiéndose en su dirección. Todavía estaba a kilómetros de distancia, pero estaba segura de que era la fuente de su inquietud. «Regresa al castillo», ordenó a los hombres con voz dura. Sus discípulos parecieron notar que algo andaba mal y siguieron su mirada, detectando la figura distante. «Maestro, ahora». Se fueron. Muchos eran guerreros orgullosos, pero su respeto por ella era mayor que sus egos. Siguieron mirando hacia atrás pero hicieron lo que ella les dijo. Con la lanza en la mano, Skatach esperó a que el ser se acercara. La falta de un arma adecuada era un problema, pero ella lo solucionaría. Cuando la figura se acercó y pudo distinguir los detalles, un ceño incierto apareció en su rostro. Reconoció ese tono familiar de rojo y dorado. La forma de un niño vestido de rojo y negro con brillantes ojos dorados. Y aún así, invocó su hechicería y un par de runas ocultas brillaron en su armadura, runas inscritas específicamente para limpiar su mente de cualquier ilusión y engaño. La energía mágica recorrió su cabeza, pero nada cambió. Entonces, o esta realmente era su maestra, Abel, el hada del fuego y el hierro, o algo que sus runas no podían ver. Porque aunque sus ojos le decían que era su maestro, la sensación que tenía de él era diferente de lo que jamás podría recordar. Una sensación de peligro inundó sus sentidos cuando el hada con una cálida sonrisa se acercó a ella. Sentía como si la punta de una cuchilla afilada estuviera presionando contra su nuca. No parecía dirigido a ella, pero sentía que un movimiento en falso significaría su perdición. Se tensó, lista para actuar en cualquier momento, si este realmente no era su maestro.
Casi saltó cuando él saltó hacia ella desde 50 pasos de distancia, pero permaneció en el lugar porque, a pesar del aura opresiva, no podía sentir ninguna mala intención por parte de él. Él chocó contra ella, sacándole el aire de los pulmones y haciéndola tropezar, y la abrazó con fuerza. Enterró la cara en su pecho, colgando de su cuerpo como una lapa gigante. Ella esperaba que él la soltara después de unos segundos, pero no parecía que la soltara pronto. ¿Un maestro? Murmuró, con el rostro aún presionado contra su cuerpo. Skatach se quedó allí de pie, torpemente, con los brazos extendidos a los lados y uno de ellos con la lanza todavía en la mano. Una pequeña parte de ella todavía sospechaba que este no era su maestro, pero su firma mágica era inconfundible. Y desde tan cerca, no había manera de que alguien pudiera haber engañado sus sentidos. Aún así, era inusual que fuera tan pegajoso. No es que no esté feliz de verte, maestra, pero ¿hay alguna razón para este abrazo? Él la miró, porque quería. Ya, veo. ¿Vas a liberarme pronto? Se tomó unos segundos para considerar la pregunta antes de enterrar su rostro en su pecho nuevamente y abrazarla con más fuerza. No. Skatach miró al cielo y suspiró. No era así como ella imaginaba que sería su reunión. Los acontecimientos de la noche en que él se fue todavía estaban frescos en su mente. Después de todo, fue hace solo unos pocos meses. Pasó muchas noches preocupándose por su próximo encuentro. Todas las cosas que no se dijeron esa noche y esas palabras que se intercambiaron. Todo le pesaba. Entonces supo que lo había lastimado. Se arrepintió de no haber hecho las cosas de manera diferente, pero si pudiera volver allí, no estaba segura de qué cambiar. Ella no quería darse por vencido. A pesar de todo el dolor que le causó, la guerra, la promesa incumplida, no quería volver a ser como eran las cosas. Ella cambió. Para bien y para mal, pero todo era parte de ella. Ella era la reina de Skye, una guerrera sin igual, ya no una niña pequeña que necesitaba ser salvada. Ella simplemente no sabía cómo decirle eso. Esperaba encontrar una respuesta en 10 años. Que su reunión no sería una repetición de la anterior. Lo que no esperaba era esto, fuera lo que fuera. Skatach intentó quitarse suavemente a su maestra de encima, pero él no cedió. Sabía que las hadas eran tercas y Abel no era una excepción, pero esto era algo que podía ver hacer a Dienu, no a su maestra. Normalmente no era tan infantil. Sí, infantil era la palabra correcta. Algo debe haberle pasado. Algo grande. El hecho de que regresara tan rápido ya era extraño, y su repentino cambio de personalidad solo reforzó las sospechas de Skatach. Maestro, lo empujó de nuevo. Por favor. Él gruñó de manera ininteligible durante unos segundos pero finalmente la soltó, con una expresión de mal humor en su rostro. Ella lo miró, pero no había nada extraño en su apariencia. Pero, claro, las hadas realmente no cambiaban ni envejecían, o al menos no que ella supiera. Además de la inquietante sensación de las espadas fantasmas presionando contra su cuerpo, que disminuía con cada segundo, él seguía siendo el mismo hada que había conocido en su juventud. Aunque parecía más relajado que de costumbre. El indicio de tensión en sus rasgos, que siempre se escondía detrás de sus sonrisas, había desaparecido. Skatach sacudió la cabeza y sonrió, alejando sus preocupaciones. Ya habrá tiempo para preocuparse más tarde. Pero, por ahora, estaba feliz de que él hubiera regresado. Bienvenido a casa, maestro. Él sonrió al escuchar sus palabras. Una sonrisa amplia, feliz y despreocupada, una con la que rara vez lo veía. Estoy de vuelta, Skatach. Parecía más joven así, con el viento tirando de su capa y cabello rojos y ocultando de alguna manera sus rasgos antinaturales. Ella creería que él era solo un niño si no lo supiera mejor. ¿Pasó algo? Llegaste temprano, maestro. Pensé que estarías fuera por otros 10 años. Bueno, finalmente me ocupé de lo que me mantenía en Faerie, y ahora soy libre de permanecer contigo todo el tiempo que quiera. Ah, no quería bajar el ánimo, pero algo debió mostrarse en su rostro cuando la sonrisa de su maestra se atenuó un poco. Una sensación desagradable se instaló en su estómago. No quería repetir lo de la última vez, así que se obligó a bajarlo, tratando de conservar su sonrisa sincera. Eso es genial, maestra. Y eso fue.
Claramente era algo que le había estado molestando desde que lo conoció, y probablemente era la fuente de su inusual buen humor. Estaba feliz por él, pero no estaba lista. Y es que Attach odiaba esa parte de sí misma que estaba decepcionada por su pronto regreso. La parte que quería que se fuera por más tiempo. Es. ¿Puedes decirme de qué se trata? Preguntó rápidamente, tratando de evitar que el buen humor se estropeara. Él no le respondió de inmediato, sus ojos la traspasaban con intensidad. Su sonrisa se volvió pálida, pero podría ser solo su imaginación. Su maestro solía ser fácil de leer, pero a veces se convertía en un libro inescrutable que ella no podía descifrar por mucho que lo intentara. Algo en lo que trabajé durante los últimos 300 años y luego me ató con una promesa. Ahora que la cumplí, ya no necesito regresar a nivel 1. 300 años. Un lapso de tiempo más largo que la vida útil incluso de los mejores lanzadores de hechizos, y hablaba de ello con mucha ligereza. No podía imaginarse trabajando en lo mismo durante tanto tiempo. Nuevamente se dio cuenta de que su maestro realmente no era un humano, por mucho que se pareciera a uno. Usualmente usaba su glamour, su forma de hombre humano, pero sin él, seguía siendo el mismo que el día que lo conoció. Un hada etérea con cabello como fuego y ojos rasgados que brillan con oro. Miró por encima de su cabeza, donde se encontraba su castillo en lo alto de los acantilados, antes de girar la cabeza hacia el océano y suspirar. «Vamos a dar un paseo, Squatch. Sería una pena desperdiciar un tiempo tan agradable». Ella asintió y caminó con él por las costas de Esquie, lejos de su casa. Su anterior alegría se evaporó y, una vez más, Squatch estaba junto al hada al que estaba acostumbrada. Quería castigarse a sí misma por ello. Aunque fuera un poco extraño, se alegraba de que Abel pudiera ser tan feliz y tan libre. Y ella lo arruinó. De nuevo. Aún así, ella lo escuchó hablar, tratando de no mostrar sus pensamientos internos. Un par de años antes de conocerte, le hice una promesa a una hada poderosa. Biev era su nombre. El gran padre de la montaña. Del nivel 1. Mi hogar durante la mayor parte de mi vida. Squatch reconoció el nombre. Él nunca le dijo mucho, pero ella escuchó algunos fragmentos de sus conversaciones con Bielu. Aún así, no podía imaginar cómo era un asentamiento de hadas. ¿Cómo se ve, maestro? Nivelungo, quiero decir. Es una montaña gigante llena de miles de túneles y cavernas. Vetas de metales preciosos y gemas adornaban las paredes de esos pasajes, brillando con todos los colores del arco iris. El centro del nivel 1 era hueco, una enorme caverna donde trabajaban innumerables hadas. Cientos de ríos de roca fundida corrían por sus paredes, acumulándose en un lago de lava en el medio, donde se alzaba la forja de Biev, oscurecida por una cascada de magma. Un gran pilar que iluminaba el vasto espacio. Las laderas de las montañas, donde las hadas malditas vivían en sus hogares de árboles vivos. Debe ser un lugar hermoso. La expresión de Abel se volvió repentinamente insegura, sí. Lo fue. Ella no esperaba este tipo de respuesta. Tenía curiosidad por saber por qué él reaccionó así. ¿Tuvo algo que ver con su pronto regreso? ¿Fue? Preguntó ella, repitiendo sus palabras. Como que, explotó. Ella levantó una ceja, incitándolo silenciosamente a dar más detalles. Suspiró. Cuando dejé nivel 1, no estaba en los mejores términos con Biev. Hace 300 años, robé una de sus armas. O eso siempre afirmó. En realidad, solo escaneé una con mi magia. Pero me acusó de robo y me prohibió salir de nivel 1 sin devolver su arma. De todos modos, algunos siglos después, me obligó a hacer una promesa. Las circunstancias no importan, pero como resultado, estaba obligado a regresar. Allí cada década y quedarme durante 10 años hasta que devolviera lo que robé. Por eso tuve que dejarte cada 10 años. Como puedes imaginar, se estaba volviendo un poco molesto, su sonrisa se convirtió en un gruñido por un momento. Mostrándole a Squatch que era más que simplemente molesto. Pero no pude hacer nada al respecto. Biev es un hada poderoso, mucho más que yo, eso es seguro.
Le costaba imaginar a alguien más fuerte que su maestro, pero sabía que había seres que ni siquiera él podía derrotar. Aún así, fue un poco emocionante escuchar acerca de una batalla titánica entre dos hadas poderosas. ¿Entonces peleaste con él y lograste escapar?, preguntó, ansiosa por escuchar la historia de tal choque. ¿Qué? No. ¿No escuchaste? Biff no es alguien a quien pueda derrotar cuando quisiera. Si ese fuera el caso, no tendría que dejarte la primera vez. Oh, ella se cayó, decepcionada. Entonces, ¿cómo explotó el Nibelun? Un dragón lo destrozó. ¿En realidad?, preguntó, acercándose más. ¿Un dragón? ¿La más fuerte de las especies fantasmales? El corazón de Skatach latió más rápido con solo escuchar la palabra. Uno de sus deseos ocultos era probarse a sí misma contra una bestia como esa. Por supuesto, ella no abandonaría su gente e iría a buscar uno, pero aún así era algo que secretamente deseaba que sucediera algún día. Sí. Un gran dragón negro atacó a Nibelun, destruyendo la mitad de la montaña y robando sus tesoros antes de que lo ahuyentáramos. ¿Y usted luchó con eso, maestro? ¿En serio? Él la miró con extrañeza y ella tuvo que admitir que tal vez estaba demasiado emocionada de oír que él luchaba por su vida. Ella se compuso, un pequeño rubor avergonzado coloreando sus mejillas. Lo hice. Era eso o dejarlo matar a todas las hadas en Nibelun. Y fue un dolor de cabeza lidiar con eso, déjame decirte. Derritió muchas de mis armas. Estúpido lagarto. Pero al final, no podía enfrentarnos a Biff y a mí simultáneamente. Aún así, la cosa codiciosa logró robar la mayor parte del tesoro de Biff y, bueno, después de la batalla, le dije que aceptaría el Midgineer que forjé o lo aceptaría. Terminar lo que el dragón empezó. Abel se frotó la nuca con una expresión de disgusto en su rostro. Es un poco vergonzoso. Estoy bastante seguro de que aún podía derrotarme incluso entonces, exhausto y herido como estaba. Pero aceptó la espada, y aquí estoy. Libre de hacer lo que quiera. Skatach siempre pensó que Faerie era una tierra pacífica. Un hogar de hadas fantásticas, llenas de magia y maravillas, diferente a este brutal mundo de los humanos. Pero parecía que incluso allí las cosas no eran tan sencillas. Fue un poco decepcionante, si tuviera que ser honesta. Midgineer debe ser un arma asombrosa, si tuvo tantos problemas para recrearla, maestro. Dijo, manteniendo alejados los pensamientos más oscuros. Su maestra sintió y, en una nube de llamas de color rojo dorado, apareció una enorme espada en sus manos y dejó que ella la inspeccionara. Ella no sintió que él usara hechicería y el arma parecía diferente a lo que estaba acostumbrada. Mucho más rápido también. Pero ella lo atribuyó a su magia de hadas. Era una hoja hermosa, que brillaba con oro y acero pulido bajo el sol de la tarde. Sin embargo, el tamaño y el peso lo hacían difícil de manejar, más adecuado para alguien mucho más grande que ella. Tal vez algunos de sus discípulos pudieran usarlo, pero dudaba que pudieran luchar con él de manera efectiva. El peso por sí solo los cansaría. Pero era un arma para las hadas, así que no es como si fuera un problema para ellos. Es una de las mejores armas de mi arsenal, sí. Tiene la capacidad de atravesar cualquier cosa, ya sea armadura o magia. Eso es impresionante. Intentó girarlo y adoptar posturas familiares, pero el peso la derribaba. Aún así, cuando cortó una roca de tamaño considerable, la atravesó sin ninguna resistencia, partiendo la piedra por la mitad. En manos de un hábil espadachín, sería un arma mortal. Seguramente no querría enfrentarse a eso. Lo es. Pero no es un arma perfecta. Puede atravesar cualquier armadura, pero es un efecto de objetivo único, por así decirlo. Una vez que atraviesa algo, pierde su efecto y se convierte en una hoja afilada normal. Múltiples capas de diferentes tipos de armadura lo detendrán fácilmente si no está sobrecargado con energía mágica. Es un poco diferente contra la magia, pero fundamentalmente es lo mismo. Corta la magia a la mitad pero no la interrumpe, por lo que cualquier escudo arcano simplemente lo hará. Convertirse en dos más pequeños. Es un poco extraño así. Es a la vez más fuerte y más débil en ese sentido, ya que trata la energía mágica como un objetivo único, por lo que puede atravesar múltiples hechizos a la vez, pero no lo hará. Destruye esos hechizos.
HMM, espera. Detuvo su movimiento y se volvió hacia su maestra con el ceño fruncido. Si le devolviste esta espada a Vief, ¿cómo es que todavía la tienes contigo? ¿O es una construcción mágica? Je. Es real. Pero es Katach, dijo, conjurando cientos de copias de la espada que ella tenía en sus manos, cada una de las cuales estalló en una llamarada de llamas. Pasé 300 años forjando estas espadas. Tengo miles de intentos fallidos almacenados. Se quedó mirando la pared de acero detrás del hada que sonreía traviesamente, cientos de espadas idénticas flotando en el aire. Las volutas de fuego pronto se desvanecieron, dejando solo acero desnudo. Y aún así, ella todavía no sentía nada. Abel no usó energía mágica para convocar esas armas. Al menos ella no fue capaz de detectar ninguno. ¿Significa que puedo quedarme con este? Preguntó, ignorando el muro de llamas que desaparecía rápidamente mientras las armas se desvanecían. Claro. Dije que esos fueron intentos fallidos, pero creo que Vief solo estaba jugando conmigo. Al final, aceptó un intento fallido, después de todo. Así que la espada que estás sosteniendo debería ser tan buena como la original. Ah. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Casi lo olvido. Levantó la mano y una lanza carmesí se materializó en su agarre, y algunas más aparecieron en el suelo. Toma esos. No pude terminarlos, pero los huesos que me diste eran interesantes. Intenté hacer una lanza con ellos, pero la mayoría se rompió en pedazos. Aún así, algunos son al menos algo decentes. Este resultó el mejor. Skatach dejó a un lado la espada grande y tomó la lanza roja, examinando el arma. Ya no parecía hueso y podía sentir algunas energías extrañas en su interior, pero si su maestra decía que era decente, entonces debería ser algo más allá de cualquier herrero humano. Debería poder inscribir sus runas en ellos. Tal vez. No era algo en lo que tuviera mucha experiencia, pero debería ser posible. Gracias, profesor. Y así, se hizo el silencio. Abel la estaba mirando, su sonrisa volvió a tornarse triste y ella no supo qué decir. Ella lo estaba alejando desde que él llegó, pero sabía que no podían continuar así. Una vez eliminadas todas las distracciones, los desagradables sentimientos surgieron. Los deseos contradictorios de salir de la sombra de Abel, de su siempre presente manto de protección, y al mismo tiempo, un profundo anhelo de su presencia, de su aprobación. Ni siquiera era nada malo quererlo. Era solo que ella todavía estaba resentida con él por no estar allí en ese entonces. Y se odió a sí misma por eso. Ella sabía que él no tenía otra opción. Sabía que no podía tenerlo siempre ocupándose de sus problemas. Pero todavía me dolía. Y cuando él intentó hacer su promesa nuevamente, ella lo rechazó, temiendo ser lastimada de nuevo. Skatach, dijo, y su corazón se aceleró, una sensación de temor se instaló en su estómago. Ya no quieres mi promesa, ¿verdad? Ella se estremeció y miró hacia otro lado. Te maestro, yo, ella luchó por encontrar las palabras correctas. Ya no soy una niña pequeña. Tú, no necesitas protegerme. Puedo cuidar de mí misma. Intentó parecer tranquila a pesar del ardor en sus ojos. Sin embargo, los penetrantes ojos dorados de Abel parecían mirar a través de ella, como si pudiera ver cada emoción de ella. Él la miró durante unos segundos, sin que su sonrisa abandonara nunca sus labios. Lo sé. Dijo finalmente. No es que no quiera verte más, maestro, pero no necesitas pasar todo tu tiempo en Skye. No quiero encadenarte hasta que esté muerto. Y dijiste que soy tan bueno con la lanza como tú, ¿verdad? Así que no es que esté indefenso, incluso entonces si no estás allí. Lo sé, Skatach. Lo sé. Le dio unas palmaditas, como cuando aún era una niña pequeña, incluso si ahora tenía que ponerse de puntillas para llegar a la parte superior de su cabeza. Era agradable, incluso si le hacía sentir que sus palabras no le llegaban. Pero tal vez siempre vería en ella al niño que salvó, sin importar cuánto tiempo pasara. ... Fue egoísta de mi parte también. No quería perderte, pero no pensé en tus deseos. Toma, se sentó en una gran roca y dio unas palmaditas en el espacio a su lado. Sentémonos y hablemos. Se sentó, pero el persistente escozor en el rabillo del ojo no desapareció por completo.
Miró al mar y al sol acercándose lentamente al horizonte. No haré esa promesa, Skatach. Maestro, es... No. Fue una idea estúpida de todos modos. Especialmente cuando estaba a punto de irme otra vez. Y tienes razón. Eres lo suficientemente fuerte como para cuidar de ti mismo. Ella cerró los ojos, sus hombros se hundieron aliviados, la tensión abandonó su cuerpo al escuchar sus palabras, y la bola de estrés que le mordía el estómago, que olvidó que estaba allí, se desvaneció. Era exactamente lo que quería, pero de alguna manera la hacía sentir como una niña. Como si fuera la misma niña que había salvado hace tantos años. Jugueteó con sus dedos, apuesto a que aún podrías derrotarme 10 de cada 10 veces. Tal vez. Pero yo soy un hada y tú eres un humano. Es injusto compararte con seres como yo. En realidad, ya no tienes que llamarme maestro, ya que no tengo nada más que enseñarte. ¿De qué estás hablando? Estoy seguro de que hay toneladas de cosas que aún podrías enseñarme. Además, sería extraño cambiarlo ahora. Siempre serás mi maestro, maestro. HMTH puso los ojos en blanco, que así sea. Tengo a Dienu llamándome rojo, así que también puedes seguir llamándome maestro. Tal vez algún día alguien me llame por mi nombre. Él se rió brevemente por alguna razón. A Skatach no le pareció tan divertido. Miró hacia un lado, hacia los acantilados en sombras. ¿Puedes decirme de qué se tratan esas sombras? Son espectros. Fantasmas. Al menos eso creo. El Dios que me concedió mis runas no tenía muy claro cuál era el problema con ellas. ¿Fantasmas, eh? ¿Necesitas mi ayuda con ellos? Ella sacudió la cabeza, creo que es algo de lo que tendré que ocuparme yo sola. Por ahora, se están reuniendo en Skye. Cuando sepa más, se lo haré saber, maestro. Está bien. Se hizo un cómodo silencio y Skatach se permitió sonreír un poco. Ahora se sentía estúpida por temer esta conversación. ¿Realmente creía que su maestro que le impondría su promesa? ¿Ignorar lo que ella le estaba diciendo? Él no era así. Él cambió en esos pocos meses, claro, pero seguía siendo el mismo hada que ella siempre conoció. Simplemente parecía más no maduro, exactamente, todo lo contrario, más bien, pero algo parecido. Estaba tranquilo, incluso cuando ella volvió a rechazar su promesa. Y sin embargo, por alguna razón, parecía que se trataba de una despedida. ¿Qué vas a hacer a continuación, maestro? Tú mismo lo dijiste, puedo cuidar de mí mismo. Y tú también estás libre de tu promesa con ese Biev, así que no necesitas quedarte en mi castillo. Lo pensó por un momento, el sol poniente proyectaba su forma en una luz naranja, dándole a su cabello rojo y ojos dorados una apariencia de otro mundo. Un atisbo de misterio flotaba a su alrededor, una señal de su naturaleza inhumana. Siempre pudo sentirlo, pero ahora parecía más fuerte que nunca. HMM. Tal vez tengas razón. Pasé la mayor parte de mi vida en Faerie pero no exploré mucho. Lo mismo ocurre con el mundo humano. Me pregunto si mi antiguo hogar ya existe. Donde quiera que vaya, siempre tendrá un hogar en Skye, maestro. Él le sonrió. No te preocupes, Skatach. Me aseguraré de visitarte a menudo, incluso si me voy a viajar por el mundo. Después de todo, no me gustaría perderme tu boda. Ja. Me pregunto sobre eso. No me casaré con alguien más débil que yo, y hasta ahora, nadie así ha aparecido ante mí. Eso será un desafío. Dudo que haya alguien así cerca. Se levantó y estiró los músculos. El día estaba terminando, pero ella estaba llena de energía. Las dudas que pesaban sobre ella durante tanto tiempo desaparecieron, se sintió más ligera que nunca y una sonrisa fácil floreció en su rostro. Veremos. Ella dijo. Ahora, vámonos, maestro. No tienes que irte inmediatamente, así que puedes ayudarme a derrotar a mis discípulos. Les hará algún bien ver que hay montañas que aún no están listos para escalar. Siento que estoy empezando a pensar que soy más débil de lo que pensaban. Es necesario un recordatorio. Es sorprendente que todavía queden tantos y así es como se los trata.
Y así, partieron hacia su castillo. Su maestro guardó las armas que le había regalado por ahora. El sol estaba medio escondido detrás del horizonte y las sombras de Esquille se alargaban, pero por una vez, Skatach se mostró optimista. Su vínculo con Abel nunca volvería a ser el mismo que cuando era niña, pero eso no significaba que fuera peor ahora. Ambos cambiaron y también sus circunstancias. Ella no se aferraría al pasado. Seguirán cambiando y creciendo en el futuro, pero Skatach ya no lo temía. Estaba segura de que serían capaces de superar cualquier prueba que la vida les deparara. Los siguientes capítulos serán esencialmente una colección de historias breves vagamente conectadas. En realidad, solo es un salto de tiempo al siguiente arco, pero con cosas sucediendo en el camino.